Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Chile y el mundo Mate al Rey. Estamos en una edición que va a ser perseguida por los coleccionistas más adelante. Este es un programa que se hace sin nuestro director, Sergio Risenberg, quien debió concurrir a Las Vegas a recibir un importante premio y en estos momentos se encuentra en un avión y no tiene ninguna posibilidad de estar con nosotros en el programa. Afortunadamente, él nos ha dado la formación a todo el equipo de producción que está detrás de las cámaras para que nosotros podamos hacer este programa. Así que este es un programa sin Risenberg, pero obviamente lo tenemos acá en el corazón a nuestro maestro. Y tenemos acá, en este mismo sentido y en este mismo carácter especial, a una invitada quien estuvo en este programa hace casi 6 meses. Ella es militante del movimiento guevarista Tierra Libertad del Ecuador, es presa política y es la compañera Gabriela Gallardo. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Cómo estás, Gustavo? Mucho gusto. Muy bien. Bueno, feliz de nuevamente encontrarnos, de conversar, intercambiar y obviamente preocupada también por la situación de nuestro país. Que bueno, ya lo vendremos conversando en este tiempito que tenemos. Perfecto. Y desde Rosario, Argentina, no recuerdo cuál es el equipo cuál milita nuestro compañero. Él es abogado, es además militante de la radio Ernesto Che Guevara, de esta célebre ciudad argentina, y el compañero Beto Olivares. ¿Cómo estás, Beto? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Gabriela? Gracias por la invitación y un gusto estar charlando con esta compañera que la conocemos nosotros, conocida inclusive aquí en Rosario, la hemos entrevistado varias veces y que la verdad que su palabra, sus opiniones, su reflexión va a venir muy bien para tener una información de primera mano de lo que está pasando y es preocupación por la situación en Ecuador. Bien, solamente un contexto importante. Lo dijimos la otra vez que entrevistamos a Gabriela, normalmente las noticias, y nuestros televidentes lo sabrán perfectamente, nosotros no tenemos mayor información de Ecuador, normalmente hay tragedias, excepto hechos luctuosos que motivan que tengamos algún conocimiento muy episódico de aquello que está ocurriendo en Ecuador. Ecuador está como si estuviese en otro continente. Y es muy importante porque la lucha política en Ecuador, no solo en la actualidad, sino que históricamente ha tenido un impacto significativo sobre el conjunto de América Latina. En el hecho inmediato que motiva esta situación es algo que yo me atrevería a introducir señalando que el presidente Noboa, que es el hijo de otro presidente Noboa, también de extrema derecha en ese país, asumió la dirección de un organismo creado por Estados Unidos que se llama Comité Latinoamericano de Seguridad Interna. Y esto constituye a nivel internacional al presidente Noboa como en una especie de adalid de la lucha en contra de la delincuencia, del narcotráfico y del terrorismo. Probablemente apoyado en esta distinción, en cuyo organismo militan también autoridades de distintos otros países de América Latina, entre ellos México, Argentina, participan también dentro de este comité latinoamericano y que forman parte de una ofensiva general en contra de las libertades democráticas en América Latina. Forman parte del programa de la conformación de estados policiales y de manera inmediata se encuentran ligados al estado de excepción constitucional. Esta especie de buquelización, si se permite la expresión en relación al presidente de El Salvador, Bukele, de el Ecuador, quien desde la presidencia de la República se ha declarado una guerra a las organizaciones criminales, lo que ha justificado la intervención militar y la ocupación militar de este país. Y un último hecho relacionado con esto es la escandalosa invasión de la embajada mexicana en Quito,
mediante un operativo en el que no solo fue secuestrado el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, sino que además fueron reducidos, fueron golpeados y fueron maltratados hasta el propio embajador mexicano, generando un conflicto diplomático que ha tenido un impacto muy grande en este país, no solo internamente, sino especialmente en sus relaciones internacionales. Creo que inclusive la Argentina de Milei condenó este atentado a la soberanía mexicana perpetrado por el gobierno de Noboa. ¿Cuál es la situación que se está viviendo actualmente, Gabriela, en Ecuador? Bueno, primero, de cara a una consulta popular que la tenemos el día de mañana, ¿no? Es preocupante, que tiene que ver justamente con lo que acabas de mencionar, que tiene que ver con el tema de seguridad, aparentemente, pero que realmente está movida por otras razones que ya, bueno, las voy a analizar un poquito después. El tema yo hago esta analogía, ¿no? Uno no le pone de presidente del curso al más bobo. Entonces, refiriéndome en los colegios, cuando está estudiando, ¿no? Porque este señor está de presidente, perdón, está de representante ahí, porque hay que pensarlo mucho, tomando en cuenta que en el Ecuador, a partir de su presidencia, digo, y no solo de su presidencia, sino también de la declaración de emergencia a través de este supuesto plan Fénix, en el que ya llevamos más de 4 meses inmersos, en donde ha declarado un conflicto interno, una guerra interna que no existe realmente, en donde ha declarado a grupos de narcotráfico, a bandas criminales como grupos beligerantes, que también no tiene nada que ver, es una cosa terriblemente absurda, porque sabemos que la denominación de grupos beligerantes tiene otra connotación organizativa, política, de un ideario específico. Entonces me parece es absurdo todo eso, y una serie de acciones, pero que además, a pesar de todo eso, vemos un Ecuador en el que la criminalidad ha aumentado. Solo en el último feriado que tuvimos en Semana Santa hubo 137 muertes violentas, el número más alto histórico en los últimos 20 años. Un fin de semana después hubo 35 muertes violentas en un fin de semana cualquiera. Hace unos días asesinaron el alcalde de Babahoyo, me parece que fue, pero estamos hablando, y en los últimos 2 meses han muerto dos alcaldes más, asesinados por sicariato. Entonces estamos hablando de que si ha reducido el índice de criminalidad, de delincuencia, no ha reducido. Si se ha detenido a alguno de los grandes capos o jefes de estas bandas delictivas, no, no se ha detenido ninguna. Al contrario, el plan Fénix comenzó con la fuga de uno de los grandes capos que se encontraba en la penitenciaría del Litoral, que es una mega cárcel del país, una cárcel de alta seguridad. Hace unos días, como unas patadas de ahogado, el presidente hace un comunicado indicando cuáles son los delincuentes más buscados en el país, por los que se ofrece recompensa y todo esto. Sin embargo, sus órganos de inteligencia no le han alcanzado a informar que, a decir de varios medios de comunicación, dos de ellos ya estaban en las cárceles del Ecuador desde hace varios meses. O sea, son personas privadas de libertad en este momento, lo cual es absurdo que sean los más buscados. O sea, yo creo que todas estas cosas que te mencionas como para decir cuál es la razón por la que este personaje tan nefasto está en ese lugar. Pues no es precisamente por su capacidad, no es precisamente porque ha demostrado resultados. Claramente, quienes vivimos en el Ecuador y solo leer un poquito de estadísticas, sabemos que no es, que no ha demostrado ninguna capacidad, que no hay una disminución de los índices de criminalidad, todo lo contrario, que no se ha atacado a los grandes empresarios que son y banqueros que son los responsables del lavado de dinero del narcotráfico. Realmente no hay un resultado que haga pensar por qué este señor está en este lugar. Pero sí desde la política y desde la geopolítica. Pues estamos entendiendo que es un personaje que desde el inicio de su gobierno se mostró totalmente lacayo de la embajada estadounidense, del Comando Sur, con una obediencia absoluta que empezó por la entrega de las armas que teníamos en Ecuador, entregadas por Rusia, argumentando que eran chatarra, con el objetivo de que estas armas sean entregadas en Ucrania para la guerra contra Rusia misma. O sea, ese ya fue un inicio que generó un gran conflicto internacional para el Ecuador, y que tuvo que retroceder porque Rusia mágicamente encontró unas larvas de mosca en el banano que llegaba de Ecuador y detuvo toda la importación de banano, siendo Rusia uno de los principales compradores de banano ecuatoriano. Entonces tuvo que recular en la decisión y decir, ah, no, bueno, no han sido tan chatarra, además ya no les vamos a entregar, porque es cierto que ha habido un acuerdo en el que dice que
Parte del convenio cuando se compró este armamento decía que no podía ser vendido de esta forma y que tenía que no podía ser vendido a terceros países ni a países con los que tenga conflicto Rusia. Entonces, tuvo que retroceder, pero ya demostró ahí un inicio de cuál es la intención que tiene con Estados Unidos. A las pocas semanas de su presidencia estuvo aquí la jefa del Comando Sur, que unos días después nada más estuvo en Uruguay y estuvo paseándose ya por la región. Entonces yo creo, con la declaratoria del estado de excepción, además, el Ecuador firma un convenio con Estados Unidos de libre tránsito para personal estadounidense, supuestamente en la lucha contra la delincuencia y narcotráfico. Es decir, si bien es cierto, por temas constitucionales, nosotros no tenemos una base militar estadounidense en el Ecuador porque la Constitución así lo dice, sin embargo, es prácticamente como tenerla porque tienen unos permisos de libre circulación por todo el territorio nacional en función de las acciones de seguridad. Entonces, estamos viendo cuáles son las razones. No es porque es una persona brillante, por lo menos en términos de seguridad, no es una persona que ha mostrado alguna competencia al respecto, para nada. Es una persona que se ha demostrado totalmente lacayo, servil, frente a los planes que tiene el Comando Sur, frente a los planes que tiene la Embajada Estadounidense con la región, tomando en cuenta que hay como un intento de ir tomándose la región, los distintos países, estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de Perú, de Argentina, de Chile incluso, por parte de estados, de gobiernos de derecha, fascistas, totalmente alineados definitivamente a las políticas de la Embajada Gringa. Beto. Bueno, Gaby, mira, yo mi preocupación es la siguiente. Mi preocupación tiene que ver con la... Vos estás hablando del alineamiento, o sea, indudablemente que hay toda una situación en Latinoamérica donde hay gobiernos que han emergido en el último tiempo que tienen un alineamiento, digamos, descarado, así, explícito respecto del imperio, ¿no? Y de todas las decisiones geopolíticas, geoestratégicas del imperio tiene para esta parte. Hace poco el presidente, nuestro presidente anarcocapitalista, recibió a la Richardson en Ushuaia y con bombos y platillos ahí anunció la creación de una base militar. Una base militar, ¿no? Y lógicamente tenemos una ministra de seguridad que aplica así a rajatabla todo lo que tiene que ver con el recetario de la tolerancia cero, de criminalizar a los pobres, del punitivismo exacerbado, y lógicamente hoy en Latinoamérica también tienen un modelo al que seguir, que es Don Bukele y su tratamiento humillante en las cárceles de El Salvador, ¿no? Entonces, mi preocupación es la siguiente, eso está claro. El problema es que hay una confrontación a ese discurso de parte de lo que es la otra pata de la alternancia, lo que hemos vivido los últimos 20 años en Latinoamérica, en la región, respecto de este garantismo, de esta idea de una propuesta política con más sensibilidad sobre los sectores populares, un discurso abstracto respecto de un cierto... reconocimiento de que tiene que primar las leyes, la normativa, todos los derechos y garantías que tiene la gente sujeta a un proceso, etcétera, políticas activas, un discurso alrededor de que no es solamente la cárcel, sino que aparte hay que hacer todo un trabajo de resocialización, de resolver problemas estructurales, etcétera, etcétera. Pero después, al momento de las prácticas concretas, yo te diría que, por ejemplo, ese progresismo en Argentina está de acuerdo con la baja de la imputabilidad de los menores. Nosotros acá tenemos un régimen que establece que los menores son punibles a partir de los 18 años y que los que cometen delitos antes no tienen, están sometidos a un régimen particular, específico, y no se le aplica la ley de adultos. Bueno, a la hora de los hechos, una persona que representa esta visión progresista del derecho y la justicia, como Raúl Zaffaroni, que es un jurista internacional, reconocido internacionalmente, él dice que está de acuerdo porque considera que al menor lo dejan de verduguear, porque lo dejan de verduguear en las cárceles para menores y pasa a tener
un debido proceso y tiene la garantía de una defensa, de un fiscal, y de toda de todo una nueva arquitectura que le es una mejoría para ese menor. Entonces, uno piensa, en realidad, yo lo escucho a Correa y él habla también de los datos estadísticos, o sea, el Ecuador de antes comparado al Ecuador de hoy, y en realidad él se desprende de toda responsabilidad política respecto de lo que pasa en el país, ¿no? Entonces, está esa dualidad y pareciera que por fuera de este juego político no existe alternativa. ¿Vos qué? ¿Cómo se discute este tema en Ecuador? A mí me interesa saber cómo se discute, cuáles son las facetas de esa discusión política. Sabes que es súper complejo por todos los enemigos que uno le van a caer encima. Pero mira, yo creo que en el Ecuador, fundamentalmente en la época del progresismo, vamos a llamarlo así, tuvo una cosa muy importante que fue la bonanza petrolera. O sea, estábamos con unos precios del petróleo altísimos, había una cantidad de dinero que ingresaba al país enorme y claro, eso permitió que estas políticas sociales, por así decir, progresistas, tuvieran algún tipo de impacto importante y no voy a negar, o sea, me parece que es importante reconocer que existió un impacto en salud, en educación, en seguridad social, bueno, en una serie de aristas de lo que implica la seguridad social en general y la protección social. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si bien es cierto, si hay diferencias, también hay que reconocer que los últimos años del gobierno del progresismo, justamente este dinero comenzó a acabarse. Y el problema es que el dinero fue vendido, o el petróleo fue vendido, o sea, fue vendido con anticipación. Es decir, los siguientes gobiernos ya no contaban con ese recurso porque ya fue gastado. Entre otras cosas, en labor social, no quiero entrar mucho en polémica de qué otras cosas más, pero sí existió esta inversión. ¿Qué es lo que pasa? Que conforme vienen los siguientes gobiernos, tanto de Moreno, de Lasso y hoy por hoy el de Noboa, primero, si bien es cierto, el recurso público se ha reducido, pero también se ha reducido de forma abismal, abismal, todo lo que es la inversión social. Entonces, ha sido una eliminación de la inversión progresiva terrible. Y que, claro, o sea, si vemos que hay un incremento de índices de criminalidad, sucede, es un hecho. O sea, es un hecho que el Ecuador ha venido de ser uno de los países, entre comillas, más seguros de la región, a ser el más inseguro de la región. Que habría también que mirar qué tan cierto es eso. O sea, yo sí creo que es algo que tenemos que evaluar bien. ¿Hasta qué punto es el país más inseguro de la región o hasta qué punto ha sido bien metido la doctrina de shock de cómo se ha generado este impacto sobre el terror de la gente, el reconocimiento de una supuesta inseguridad que es invivible realmente? Y creo que habría que analizarlo bien. O sea, me parece que eso habría que ver hasta qué punto es un show o hasta qué punto es real. Pero en ese sentido sí creo que es como importante el ir mirando cómo esta disminución paulatina de políticas sociales sí ha generado mayor pobreza, mayor desigualdad, que si la opción es el progresismo, pues aquí el progresismo funcionó en tanto había millones y millones de excedente de petróleo. Habría que ver qué es lo que pasa cuando tenemos que trabajar con un PIB. Como el de ahora, habría que ver qué es lo que pasa cuando no hay este excedente, cuando no hay un dinero que desborda por las arcas nacionales para poder justificar un montón de cosas, ¿no? Porque además reconozcamos que tampoco es que esos gobiernos en esa época tuvieron marcadas rupturas, por ejemplo, con la embajada americana. Cambiaron tal vez un poco en la medida de los imperialismos, de los nuevos imperialismos y todo esto, sin embargo, no es que hubo una ruptura propiamente, no es que hubo una ruptura con las transnacionales, con el ingreso o de transnacionales, la minería fue muy promocionada y de hecho hay conflictos mineros que persisten hasta ahora, desde hace 10 años más o menos, que tienen que ver con el ingreso de las grandes transnacionales mineras y la explotación de nuestros recursos, además vinculados a temas de contaminación medioambiental, de desastres medioambientales terribles. Entonces, eso me parece que es importante reconocer y en función de eso pensar, o sea, la alternativa a lo que está pasando ahora es el progresismo, yo creería que no. Yo creo que la alternativa es la organización popular siempre, siempre, porque más allá de los recursos
de CEPIP que existe en ese momento, que existe ahora, o sea, la organización popular somos los únicos espacios que podemos garantizar que exista la participación, que exista una igualdad, que exista otras formas de relacionarnos como seres humanos desde las organizaciones de izquierda, las organizaciones comunitarias, barriales. Me parece que es por ahí donde va y desde la construcción de los territorios libres, por así decir, el tema del control territorial, de cómo vamos adaptando estas formas de pensar y de relacionarnos y de vincularnos ya al territorio, ya a la parte orgánica y ya para la parte administrativa, porque también ese es el problema, que desde las organizaciones a veces nos jalamos mucho pensando que haciendo trabajo en los barrios, haciendo trabajo popular es todo, pero hay un momento en que eso tiene que convertirse en algo político administrativo. Claro. Y es ahí quizá donde estamos encontrando una limitación, o no la encontramos, simplemente nosotros la ponemos porque no la hemos abordado. O sea, tiene que llegar un momento en que reconocemos, y es de alguna forma el debate que nosotros tuvimos aquí en el Ecuador, en el Movimiento Nuestro, justo antes de nuestra detención hace 2 años, y es que hay un momento en que el control administrativo, territorial, político, tiene que también ser la base fundamental de la construcción de una sociedad nueva y de una alternativa diferente a los procesos que estamos viviendo en la región. Y eso es a donde tenemos que apuntar ahora, a través de las asambleas populares, a través de la organización, pero también de estos espacios de allá de control territorial y de administración pública y administración política, que no necesariamente pasa por un gobierno progresista, sino por espacios de decisión del pueblo como tal. Gabriela, una pregunta. Acá en Chile... Perdón, voy a hacer una pausita, tengo cambio de custodia. Perdón, perfecto. Perdón, perdón. Hacemos una pausa entonces. Gabriela, acá se ha puesto el ejemplo de Ecuador como una forma de enfrentar lo que se ha llamado el problema de seguridad que representan las organizaciones criminales, como el Tren de Aragua, que es una organización mafiosa de origen venezolano, y otras organizaciones de origen colombiano y mexicano que tendrían operatividad en Chile y que estarían ganando fuerza. Y se ha presentado, entiendo que en Argentina también hay proyectos en ese sentido, de que la solución para esto sería meter a las Fuerzas Armadas a las tareas de contención del orden público y de combate a la delincuencia. ¿Cuál ha sido, en términos prácticos, como para explicarle a quienes nos están viendo, qué es lo que pasó en Ecuador con este Plan Fénix? ¿En qué se tradujo, en términos materiales, esta ocupación militar del Ecuador por parte del gobierno de Noboa? Bueno, primero se tradujo en un alza del IVA para todos los ecuatorianos, que creo que eso es importante mencionar, porque ninguna carrera de militarización ni seguritista se financia sola. Se financia al final de cuentas con el bolsillo del pueblo. O sea, y lo primero que vimos es una serie de reajustes económicos que ya vinieron a partir de la declaratoria de emergencia, pero que terminaron concluyéndose con el alza de IVA del 12 al 15%. Con el reconocimiento, además, que todos sabemos que la deflación no existe, es algo que está en la teoría, pero que en la práctica no hay. Es decir, todo lo que va a subir de precios, porque se supone que el argumento es que es una alza temporal, todos sabemos que lo que va a subir de precios ahora, cuando termine este plazo, no va a bajar. Es decir, estamos hablando de que ya se convierte en una limitación y en un golpe para la economía, obviamente, de los más vulnerables, de los más pobres. Lo otro es ya, ¿qué implica específicamente la intervención de las Fuerzas Armadas en el Ecuador? Solo violaciones de derechos humanos. O sea, si queremos mirar si ha habido un resultado frente a la seguridad, pues no ha habido. No ha habido un cambio, como digo, justamente las Fuerzas Armadas hoy por hoy llevan 3 meses y medio ya en las calles, con un derecho, además de una autonomía absoluta, de hacer literal lo que les da la gana, y lo han hecho. Lo han hecho tanto así que se han tomado la libertad de filmar videos en donde están torturando niños y adolescentes de barrios populares. O sea, ni siquiera estamos hablando de las cárceles, estamos hablando de que han ingresado a miles de barrios populares en el país, de las ciudades más complejas, más pobres que existen, y se llevaban por cientos a los muchachos, jóvenes, adolescentes, sin preguntar si eran mayores, menores de edad, personas que estaban en una esquina, no sé, y que fueron torturados, golpeados. Tenemos varias ejecuciones extrajudiciales, muchas de ellas que fueron documentadas en video, otras que ahorita se encuentra con juicio al Estado justamente por estas ejecuciones extrajudiciales. Tenemos videos
que los hacen los propios militares. O sea, miremos cómo funciona la mentalidad de una institución que está preparada para la guerra. O sea, los militares, las Fuerzas Armadas son una institución que está entrenada para la guerra. No es la Policía Nacional, por eso son dos instituciones totalmente distintas, porque la seguridad interna se trata de seguridad que se lleva a cabo con población civil, con población desarmada, con población que es inocente de antemano y que la presunción de culpabilidad vendrá en un estado posterior de un proceso judicial. Claro. En cambio, las Fuerzas Armadas son un grupo formado para la guerra, formado además con toda la construcción bélica, con todo el pensamiento, con todo el entrenamiento para enfrentarse a un enemigo en iguales condiciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora con el ejército acá? Ahí, desde el principio, corrían por redes sociales videos que fueron además firmados por los mismos militares, en donde se ve, para mí uno de los más impactantes es la de un adolescente que yo calculo tendrá unos 15, 16 años, que llora, mientras con un cepillo de metal se desolla la piel porque tenía un tatuaje ahí. Y se desolla la piel él mismo mientras llora y mientras un militar le da con el planazo de un machete, de golpes aquí, en donde ya tiene lleno de morados, de todos los golpes que le dio, y le exige que cante una canción que es representativa de una de las bandas militares que hay aquí en el país. El chico, mientras se sigue desollando la piel con el cepillo de metal y llora, le dice que es que no sabe la canción, y el otro le insiste, canta, canta, y él trata de repetir el coro una y otra vez, y una y otra vez mientras llora, porque no sabe la canción. Para mí, esa es la imagen más viva de lo que ocurre con la militarización en un país. Espantoso. Hablando de una, hay otro video donde hay un muchacho de unos 14 años donde un militar, mientras le da de golpes también con machete y le amenaza, le exige que coma un banano verde, duro, crudo, que se lo coma y lo mastica así como masa, porque obviamente está súper verde, mientras le maquilla la cara, le pone labial y todo, y él mientras llora le exige que le diga gracias mi body porque me está poniendo bonito. Y el niño llora mientras hace todo eso. Hay videos de ejecuciones extrajudiciales, hay una serie de denuncias, hay miles y miles de personas de barrios populares que afirman haber sido golpeados y torturados, que decidieron además no poner una denuncia porque yo personalmente he sido testigo de gente que te dice ¿para qué? ¿Para qué? Si gente como nosotros nunca va a ganar, si gente como nosotros no puede pelear contra un gobierno o contra los militares. ¿Cuál ha sido el resultado de eso? Unas violaciones sistemáticas horrorosas de derechos humanos en los barrios populares y más aún en las cárceles. Omar mismo, que es mi compañero, que se encuentra en la cárcel de máxima seguridad de Cotopaxi, hoy por hoy, en 3 meses ha perdido más de 30 kilos. Su salud está en riesgo, ha sido torturado en varias ocasiones, les tienen durante varios días sin comer, en absoluto aislamiento. Justamente esta semana que fue el abogado a visitarlo, porque además lo tiene totalmente incomunicado, cero visitas, la única forma de saber de él es pagar un abogado que vaya y lo visite para saber si sigue vivo incluso, porque no hay quien nos dé información de eso. Entonces él le comentó que llevaban 3 días sin comer, al tercer día les dieron un pan y medio plato de sopa, y así cada 2-3 días les vuelven a dar algo de comer. Eso es el resultado de las Fuerzas Armadas para controlar la supuesta seguridad del país. Gabriela, en términos de seguridad, de sí, resultados. En relación con lo que estás diciendo, un poco para porque tú pasaste al tema de que tiene que ver con la situación de la prisión política de la que tú eres objeto. Sería interesante que también contaras, digamos, cuál ha sido la evolución de tu situación y la de tus compañeros que se encuentran actualmente en prisión. Bueno, obviamente con el tema del Plan Fénix las cosas se han vuelto dolorosamente insostenibles, porque sabemos que los dos compas que se encuentran en cárceles, sobre todo Omar, que se encuentra en la de máxima seguridad, han sido... ¿Cuál es el nombre de los dos compañeros? Carlos Carguachi, que se encuentra en la cárcel del Inca, que es una cárcel de detención provisional, y Omar Campoverde, que se encuentra en el Centro de Privación Libertad número 1 Cotopaxi, que es la cárcel de máxima seguridad, es una mega cárcel, en donde lideraban las grandes bandas criminales. ¿A cuánto tiempo están condenados ellos? ¿Cuáles son sus condenas? Carlos, 13 años, y Omar, 16. Ya. ¿Y la situación de ellos cuál es actualmente? Ya. En el caso de Carlos, ha mejorado un poco porque hemos logrado comunicarnos con él, se ha logrado que los abogados ingresen, y es una cárcel en donde no están los militares, solo para mirar la diferencia. En esta cárcel, en donde ya no están los militares, porque claro, es una cárcel pequeñita,
de más o menos 1.000 personas privadas de libertad, en donde no hay el interés de un control profundo. Entonces, claro, ya han vuelto más o menos a la normalidad, están teniendo nuevamente las actividades que son como educativas, culturales. Sí hay una serie de limitaciones, pero un poco más llevables, por así decir. En el caso de Cotopaxi, que es un caso muy similar a la cárcel del Turi y a la penitenciaría, en donde todavía están tomados los militares, en cambio vemos que hay violaciones de derechos humanos todos los días, o sea, que van desde la privación del sueño, privación de alimentos, aislamiento permanente, tortura, o sea, y tenemos la certeza de que hay tortura, de que eso es lo que le Omar, tuvimos que, después de un mes y medio de no saber absolutamente nada de él, de no recibir ninguna información, tomando en cuenta que eran fechas en que todos los días salían muertos de esa cárcel, supuestamente con paros cardíacos y los cuerpos estaban totalmente destrozados a golpes. Y les ponían como causa de muerte paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, después de toda una pelea, se logró un pedido de habeas corpus, tomando en cuenta que Omar había sido víctima de varias torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y que de acuerdo a la convencionalidad internacional debía haber sido sacado de esa cárcel. Sin embargo, a pesar de que él declaró frente a los jueces, frente a un tribunal, todo lo que había sufrido, lo que le había sucedido, cuando se evidenciaba incluso que, entre otras cosas, Omar es indígena, tiene su autoidentificación indígena por herencia materna, además, y el cabello es una cosa súper importante para ellos, y pues ahí lo rasuraron toda la cabeza, y cuando él explicaba que él informó que no lo hagan porque formaba parte de su entidad, le dieron más golpes todavía y le dijeron que ya todas son iguales. Entonces, además de todas las torturas al propio estilo de las dictaduras del Cono Sur, toalla en la cabeza, agua, electricidad, todas estas cosas que ya bien hemos leído y que pensamos que no se volverían a repetir, pues están pasando al interior de las cárceles. Luego de este pedido de habeas corpus, a pesar de eso, fue negado además de una forma totalmente irresponsable por causa de la declaración de un perito psicológico que aplicó un test que nada tiene que ver con los protocolos internacionales para atención a víctimas de tortura, como son el protocolo de, bueno, no recuerdo ahora el protocolo bien, de Estambul, protocolo de Estambul, exacto. Que además no solo determina la actuación de un psicólogo, sino de un psicólogo, de un médico y hasta de los abogados para víctimas de trata. Pues no, ninguno de los profesionales llamados a declarar, ni los médicos ni el psicólogo aplicaron. Cuando se les preguntó si conocían de qué se trataba el protocolo de Estambul, dijeron que no lo sabían, que no lo habían utilizado porque no consideraban que era necesario y aplicaron un test de evaluación de personalidad. O sea, imagínate lo estúpido de esta respuesta. Y en este test de evaluación de personalidad, el psicólogo presume que Omar está mintiendo o que exagera. Y que ya, esa fue su respuesta, a pesar de que había sido, o sea, de que él declaró la cantidad de golpes y de maltratos que había recibido, y además de que, o sea, su cabeza rasurada no es algo que se interprete, es algo que se ve. Su pérdida de peso no es algo que se interprete, es algo que se ve, que ni siquiera necesita ser aplicado un protocolo, es cuestión de mirar con los ojos. A pesar de eso, fue negado, pedimos... Gabriela, él bajó 30 kilos, ¿cuánto pesaba y qué estatura tiene más o menos para que nos hagamos una idea de la situación física de él? Él pesa más o menos, mide más o menos unos 70. ¿Ya? Y pesaba poco más de 100 kilos. Es una persona, era gordita y además muy corpulento, adentro de la cárcel también hacía mucho ejercicio, entonces era súper ancho. Ya. Hoy por hoy está pesando más o menos unos 68 kilos, calculo. Ya. Es, de hecho, muchas de las personas, cuando salió a la declaración, a la toma de versión por este tema, le tomaron fotos de lejos y la mayoría de personas que lo conocieron no reconocen que él sea Omar. Así de brutal es el cambio. Es realmente muy difícil ver la situación de él actualmente. Apelamos la decisión del tribunal. Llegó a la nacional ni siquiera llamó audiencia, simplemente mandó un escrito diciendo que no aceptaba la apelación y que la negaba porque consideraba que se había hecho todo en derecho y nada más. ¿Ustedes temen por la vida de él en este momento? Sí, totalmente, sí. Totalmente. Totalmente, porque además hay que sumar dos cosas. O sea, la uno es estas condiciones que están cada vez más agravadas. El abogado, cuando fue y se enteró que no estaba o que no les estaban dando de comer ya varios días nuevamente, que fue lo que también pasó al inicio, les consultó que por qué y le informaron que el gobierno no está pagando a la Factoría, que es la empresa encargada de proveer de alimentos a las personas privadas de libertad. Nosotros en un inicio pensamos que era
una justificación porque al inicio los militares los privaron de alimentos de forma intencional, pero pude contactarme con otra persona, con una mujer que está en una casa de confianza que se llama acá, que son esas cárceles destinadas para mujeres embarazadas y que tienen niños de hasta 3 años que viven con ellas al interior de las cárceles, y ella me pedía desesperada que le ayudemos porque están comiendo una sola vez al día, máximo dos, y que realmente no tienen alimentos, son mujeres embarazadas, son niños pequeños. Entonces estamos hablando de que el gobierno actualmente los está haciendo un genocidio lento contra las personas privadas de libertad. De hecho, en los grupos de familiares de WhatsApp, en donde nos conectamos para saber si alguien sabe de su persona privada de libertad, o sea, son grupos de miles de personas que no nos conocemos y que nuestro factor en común y nuestra desesperación es saber qué pasa con nuestro familiar que está al interior de las cárceles. Todas las semanas, o al menos cada 15 días, salen listas de 10, 12 personas que están yendo al hospital y que llaman el pedido urgente de que sus familiares se comuniquen porque tienen que ir al hospital de la Tacunga a ver qué es lo que pasa con su familiar. Y eso no es fortuito, o sea, son gente que sigue siendo torturada, que su salud se sigue deteriorando a causa de las condiciones de salud, de encierro, de privación de sueño, de privación de alimentos. Entonces estamos hablando de que semana a semana va a ir saliendo más gente al hospital, va a seguir muriendo más gente, y en cualquier momento uno de ellos puede ser Omar. De hecho, hemos hecho varios pedidos ya al Centro de Privación de Libertad indicando que él está enfermo, que tiene problemas graves de salud, que lo saquen al médico, y hasta el día de hoy no hemos recibido una respuesta. Del primer pedido llevamos 26 días y no tenemos ni siquiera una respuesta oficial, mucho menos el que efectivamente lo hayan sacado al médico. ¿Hay un sesgo político en estas acciones represivas? ¿Perdón? ¿Hay un sesgo político detrás de estas acciones represivas? ¿Hay una orientación en la represión? ¿Tiene algún sentido o es algo caótico? Yo creo que es una combinación de los dos. Inicialmente yo creo que fue algo caótico, porque, bueno, vamos a ver así. Primero, Omar, ahí es político. Él fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad a pesar de que no tiene una sentencia ejecutoriada. O sea, nuestra sentencia no está en firme, estamos en proceso de apelación. Por tanto, de acuerdo a la legislación nacional, nosotros nos encontramos en estado de inocencia todavía. Por tanto, él debía mantenerse en una cárcel de privación provisional de libertad, que es en la que se encuentra Carlos y donde anteriormente estaba Omar. A pesar de ello, y desde los múltiples esfuerzos y oficios y escritos que ingresamos indicando que él no podía ser trasladado a Cotopaxi, que es una cárcel de máxima seguridad destinado para personas ya sentenciadas con sentencia ejecutoria de México, no hicieron caso omiso y lo trasladaron. Por un lado, como una forma de reprimir, por otro lado, como una forma de separar, o sea, porque fue trasladado solo él, ni siquiera los trasladaron a los dos compañeros. Entonces, hacer como una separación, que eso en términos emocionales y psicológicos es un golpe fuerte, sobre todo para un preso o presa política. Por otro lado, como una forma de reprimir una serie de acciones que él estaba haciendo dentro de la cárcel del Inca, que tienen que ver con la posición política nuestra. El hacerse cargo de la biblioteca, el formar grupos de educación popular, de literatura, un montón de cosas que comenzó a tener un impacto fuerte sobre esa cárcel, sobre la acción que estaban realizando. Entonces hubo una orden directa de una funcionaria que, en contra de la posición política con la que estábamos haciendo estas actividades, donaciones y un montón de cosas, dio la orden de que él se ha trasladado. Entonces, ahí ya fue político. En la cárcel comenzó como una cosa caótica contra todo el mundo, porque realmente los torturados, o sea, todo esto que te cuento fue masivo contra todos, en todas las cárceles, pero creemos que ya en el último mes se ha vuelto de nuevo político personal, porque nosotros después de este primer mes, mes y medio, en donde fue todo más brutal, en donde las agresiones fueron terribles, se había calmado un poco. Y pues en el último mes contra él específicamente han vuelto. Lo han vuelto a sacar a torturar en varias ocasiones, lo han vuelto a sacar a golpear, lo han puesto en una celda con personas que pertenecen a bandas, a pesar de que solo son 3 personas, pero están aislados 100% del tiempo. A pesar de que Omar en esta cárcel también ya participaba de varias actividades, como ser responsable de la biblioteca, responsable del eje cultural y todo. Ya no lo están sacando tampoco a ninguna actividad, a pesar de que no hay actividades, pero no lo sacan ni siquiera a barrer el patio, ¿me entiendes? Es como una forma de sostener este aislamiento psicológico, físico, sí, permanente, brutal. Entonces, creemos que hay mucho de político, además por las mismas negativas a los pedidos de habeas corpus, por el tipo de respuestas a esas negativas también. Incluso hoy por hoy nos encontramos tratando de intentar varias medidas
constitucionales. Se ha hecho una denuncia que está hoy por hoy en fiscalía sobre delitos de odio que se llama justamente cometido por los militares a partir del tema étnico, étnico-cultural, por el tema de lo que le cortaron el cabello. Pero hasta el día de hoy prácticamente todo ha sido negado. Todos los recursos que hemos ingresado uno tras otro ha sido negado. Entonces, creemos que sí hay un tema político, obviamente, porque además, al poco tiempo de la negativa de la Corte Nacional del Habeas, nos dan a nosotros la fecha de la apelación, que va a ser este 9 de mayo. O sea, estamos hablando de que en menos de un mes ya tenemos la apelación de nuestra sentencia y que se habían tardado 6 meses sin dar ninguna respuesta al respecto de nuestra apelación, ni para bien ni para mal, nada. Y de pronto, a partir de que nosotros comenzamos a ingresar recurso tras recurso, recurso tras recurso para tratar de salvar la vida de Omar, de pronto nos llega la fecha de apelación nuestra. Entonces, yo sí creo que es bastante sospechoso, por así decirlo, por lo menos. O hay que pensarlo por qué pasa Beto esto. te hace una pregunta, pero yo quiero hacerte una última. ¿Cuál es el pronóstico respecto que ustedes tienen respecto de dicha apelación? Bueno, yo en todas las ocasiones que me he reunido, no solo con mi abogado, sino con todos, porque obviamente es un equipo grande de abogados, están alrededor de siete abogados alrededor de nuestro caso y todo. Lo que ellos nos han dicho es que las expectativas en términos jurídicos son absolutamente favorables para nosotros. O sea, en términos jurídicos, todo lo que se tenía que demostrar sobre nuestra inocencia, sobre los abusos, sobre las nulidades, sobre la cantidad de rupturas, de atentados contra el debido proceso, de nulidades, están pero perfectas. Además que este es un espacio justamente donde se evalúa dos cosas, ¿no? O sea, la Corte Provincial evalúa, por un lado, todo lo que son nulidades, que no es lo que eso no lo hace la Corte de Garantías Penales, que es donde nos sentenciaron, sino ellos ya prácticamente se lo evalúan la sentencia. Entonces, la Corte de Provincial va a evaluar primero todas las nulidades previas, en donde se puede demostrar desde el inicio incluso de la indagación previa, todas las violaciones que se dieron al debido proceso, y también, obviamente, la sentencia con todas las irregularidades y argumentos absurdos que se dieron en la sentencia que no tenían ningún respaldo jurídico normativo. Entonces, de lo que ellos nos han dicho es como que las posibilidades están totalmente a nuestro favor en términos jurídicos. Sin embargo, nos han dicho también, reconozcamos que los términos políticos son otros. Y tomando en cuenta el estado del país, que además es muy, muy difícil de predecir porque es totalmente caótico, os estamos hablando de que pasa esto con la Embajada de México, en donde prácticamente le hacen un favor a Glass, porque si bien es cierto, porque es una persona que no estaba sentenciada, o sea, que ya había cumplido su sentencia, que estaba con una medida sustitutiva. Es una persona que no tenía orden de detención y cometieron este tipo de atropello, no solo al derecho internacional, sino sobre su persona como tal. Lo que le hacen es facilitar la posibilidad de que a través de cortes internacionales él quede totalmente exento de cualquier proceso. Entonces, por un lado está eso. Pero por otro lado está la condena de Olavini, por ejemplo, que es un influencer, me parece que es suizo, bueno, europeo, quien tuvo aquí como un hackeo a algunas páginas, algunas cosas, divulgó algo de información y fue condenado justo hace 2 semanas. Entonces tenemos como una serie de cosas que parecen caóticos, que todavía nos cuesta un montón leer, realmente nos cuesta un montón leer, tanto en términos de nuestro caso, pero en general como país, leer la situación política del Ecuador es súper compleja porque estamos frente a un señor y a una administración que el día de hoy dice una cosa y a la mañana siguiente pasa totalmente distinto. Por ponerte otro ejemplo, habló de crisis energética. Hubo una respuesta negativa del pueblo y dijo que no, que tenemos garantizada la energía y que no va a haber cortes de electricidad y que él garantiza eso y sacó una rueda de prensa afirmando eso. Al día siguiente declaran cortes de energía de 8 horas diarias, que es la cosa más brutal históricamente que hemos tenido acá. Entonces, ese es un Esto ejemplo, pero te puedo es algo que no brindar. había ocurrido en la historia del Ecuador, ¿no? Estos cortes hace 8 horas. De 8 horas no. O sea, en crisis energéticas hemos tenido cortes, pero a este nivel nunca, y además así, de la noche a la mañana. Es brutal, ¿no? Pero además, o sea, esto es un ejemplo, pero te puedo dar decenas de cosas así de contradictorias que están pasando en este momento en el país. O sea, esta Beto. administración es tan caótica que es tan difícil predecir. Entonces, nosotros sabemos que en nuestro caso, por lo menos en términos jurídicos normativos, tenemos toda la razón, tenemos una garantía de nuestra libertad y nuestra inocencia, pero en términos políticos es muy difícil hacer la lectura de lo que va a pasar. Muy difícil. Beto quería hacer una pregunta.
Sí, una última pregunta. No, por lo que relata Gabriela, indudablemente estamos hablando de una crueldad y de una humillación recargada, o sea, en una parte del mundo donde hemos sufrido, esto no es nuevo, hemos sufrido, inclusive desde la conquista hemos sufrido este escarnio sobre los sectores populares, ¿no? Pero estamos hablando de una región que ha tenido el Plan Cóndor en la década del 70, nada más y nada menos que el Plan Colombia en la década del 90, la reconfiguración de los nuevos sujetos de la represión y la contrainsurgencia, la cartelización de los estados, la asociación de la geopolítica de la cocaína con las élites empresariales y las élites dirigentes y las élites militares, para decirlo de alguna manera, y ahora estamos viviendo indudablemente este relato de Gabriela. Yo cuando Gabriela contaba eso me hace acordar, por ejemplo, nosotros en Argentina siempre hemos tenido la práctica usual de cuando uno perdía el trabajo, lo perdía por la notificación que le hacían a uno a través de un telegrama. A partir de la fecha prescindimos de sus servicios. Entonces, Hoy va, hay operativos policiales que van y directamente no les permiten ingresar y le hacen retirar a los trabajadores, le hacen retirar sus pertenencias. O sea, nosotros vemos entrar trabajadores a sus lugares de trabajo, fundamentalmente en los organismos del Estado, con sus pertenencias personales, llorando, abandonando el trabajo y acompañados por un operativo policial. Indudablemente que esto de la crueldad se recarga de manera inconmensurable. Hace poco, la familia Villalba, esta familia perseguida por el gobierno genocida, infanticida del Paraguay, produjo un allanamiento, detuvo a las hijas de las Villalba, a las Villalba que están en calidad de refugiada política, y les quieren hacer caer ¿cómo es? El carácter de refugiada para extraditarlas y hacerlas juzgar por nada más y nada menos que el Estado paraguayo, ¿no? O sea, indudablemente ante esta crueldad, yo diría que no hay que acostumbrarse. Yo lo que la pregunta es a Gaby, es cómo ve el pueblo esto, cómo ve el pueblo en Ecuador, que nos pueda mostrar un panorama de qué tipo de actitud, si hay consenso, no hay consenso, hay aceptación, hay resignación, hay apatía, o en definitiva puede haber algún síntoma de rebeldía de pararse ante esta situación. Es decir, nosotros humillación y crueldad no la vamos a aceptar. No sé cómo está la cosa por ahí, Gaby. Chuta, quizás esa es la parte más triste y preocupante. Y creo que no es muy diferente a lo que pasa en Argentina por lo que he escuchado. Mira, yo creo que la aplicación de la doctrina de shock fue muy bien hechita. Tengo que reconocer, quizá la única cosa bien hecha que hizo este señor presidente. Y es que todo el golpe mediático que dio en el mes de enero en torno a la toma del canal de televisión supuestamente por una banda delictiva, que luego, claro, fue desmentido porque se difundieron una serie de videos en donde alguien desde un celular filmaba cómo una persona en forma de director daba indicaciones previas a esta toma que fue en vivo de cómo debía actuar cada una de las personas que ingresaron. O sea, pero además fue esto acompañado de una serie de supuestos atentados, coches bomba, explosivos, tiroteos, un montón de cosas que en el lapso de una semana el país era supuestamente un literal un estado de guerra, era un campo de batalla terrible. Que luego mágicamente después de que se declara el estado de excepción, este famoso Plan Fénix, que sería como tú dices Plan Cóndor, Plan Colombia, Plan Fénix nos toca ahora. Que además súper decidor el nombre, pensemos una ave resucitada, Plan Cóndor, nada es fortuito, por supuesto, ¿no? Entonces, pero bueno, un poco el tema es que mágicamente una semana después todo estaba de nuevo en tranquilidad y yo me he puesto a buscar todo el tiempo como un ejercicio personal, por ejemplo, noticias de los muertos de los coches bombas, no hay ninguno, o sea, no he encontrado una víctima del coche bomba. Fotografías de las infraestructuras, edificios dañados por las bombas,
No he encontrado ninguno. Sin embargo, todos los días era como estas noticias aterradoras. ¿Qué es lo que trajo como respuesta? Un nivel de aceptación absoluta de la sociedad en general sobre todas las violaciones de derechos humanos, sobre la incursión de los militares, tanto en las cárceles como en las calles, supuestamente. Quienes somos defensores de derechos humanos, quienes hemos trabajado toda la vida, por eso me refiero no solo a mi militancia política, sino incluso a mi campo laboral, y todos los colegas que hemos trabajado en esta área, hemos sido violentados, amenazados, ridiculizados, insultados, humillados, denigrados de todas las formas posibles, porque seguimos peleando por el respeto a los derechos. Hay una aceptación, un reconocimiento de que en esta justificación de la seguridad, entonces todo es posible y todo es aceptable. Y eso incluye la violación a la soberanía de la Embajada de México, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de la población que sigue defendiendo este tipo de cosas bajo excusa de la seguridad. E incluso una de las cosas que se ha hecho es que el día de mañana tenemos una consulta popular en donde principalmente se busca hacer pasar dos preguntas. La una es sobre la aceptación del arbitraje internacional en conflictos comerciales aquí en el país, que ya sabemos lo nefasto que es el arbitraje internacional. Hace unos años aquí mismo Texaco dejó una huella de contaminación terrible, generando una de las poblaciones con mayor prevalencia de cáncer en la zona donde generó este desastre ambiental. Sin embargo, en el arbitraje internacional Ecuador perdió y tiene que pagar millones de dólares a la Texaco. Entonces, esa es la una que quiere pasar, y la otra es sobre el trabajo por horas. Y que es, todos sabemos la precarización de trabajo que implica eso, el no acceder a todos los beneficios laborales, la seguridad social, la medicina y bueno, todo esto, la jubilación. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Encubrir estas dos preguntas, que son la principal necesidad de este gobierno en términos empresariales, que al final de cuentas sabemos que este es un empresario y que lo único que está pendiente es de ello, y encubrir esto con varias preguntas sobre seguridad, en donde buscan reformas parciales a la Constitución, entre otras cosas, donde se justifica una intervención permanente de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, en las cárceles del país, un incremento terriblemente punitivista a determinadas causas penales, entre las que se incluye las que sabemos por demás que se acostumbra, por las que se acostumbra perseguir a luchadores sociales como el terrorismo, como la asociación ilícita, que sabemos que en la región han sido utilizados históricamente para condenar, sentenciar y perseguir a luchadores y luchadoras sociales. Existen una serie de enmiendas también que tienen que ver con la imposibilidad de beneficios penitenciarios para personas privadas de libertad, es decir, todo lo que llamamos prelibertad, régimen semiabierto, la posibilidad de salir antes de cumplir la sentencia por buen comportamiento, más o menos. O sea, son una serie de preguntas que tienen un carácter terriblemente seguritista, pero que sabemos que no les importa. O sea, realmente no les interesa, que les da lo mismo las preguntas. Sabemos que lo que están haciendo es entrar en el imaginario de la gente porque saben que es a donde lograron llegar. Porque saben que la gente está metida en la cabeza que más militares, más armas, más seguridad, mayor recrudecimiento de penas, y respeto a los derechos humanos supuestamente van a traer seguridad, y entonces a través de esas preguntas quieren meternos estas otras dos que son las que realmente le interesa al gobierno. Entonces, yo creo que el que ellos mismos tengan claro el buen trabajo que hicieron en interiorizar en la gente este desprecio por todo lo social, por los derechos humanos, por quienes lo defendemos, el desprecio incluso por el pobre que somos nosotros mismos, por el marginal, por todo eso, creo que ha logrado calar muy fuerte en el imaginario, y creo que en esa medida el trabajo de las organizaciones sociales y populares se multiplica muchísimo, porque ya no es solo pelear contra este enemigo burgués, contra la inequidad y todo esto, sino es incluso luchar como pueblo, como un pueblo mismo, por tratar de mostrar y de hacerle entender qué es lo que implica estos discursos y cómo nos van a afectar mañana. Yo siempre les digo, si hoy estás aplaudiendo la violación de derechos humanos contra una persona vulnerable, no te preocupes que mañana vienen por ti y probablemente van a aplaudir también. Entonces, todo el tiempo les estoy metiendo eso, pero es súper complejo después de todo el trabajo mediático que hicieron en el mes de enero y diciembre para poder justificar lo que venía ahora. Y es algo que nosotros siempre estuvimos viendo. Va a Estamos venir viendo, algo más grave, va a venir algo peor. claro, estamos viendo en vivo la instalación de un estado policial, de una dictadura civil con rasgos civiles, pero una, de, un, de una
de una feroz dictadura en Ecuador. Y una cosa bien interesante que yo creo, bajo el imperio de una de las constituciones más garantistas y más modernas que existen en el mundo. Eso es un mentís para todos aquellos quienes reducen el accionar político, la cuestión jurídica, a problema constitucional. Ecuador es una demostración que ese camino de constitucionalización de la política nos conduce a resultados como el catastrófico que está describiendo Gabriela. Por inclemencia de la producción, nosotros debemos ir cerrando este programa. No estamos con nuestro director, él podría perfectamente hacer alguna pregunta adicional, pero le doy la palabra a Beto primero para que diga algunas cosas que se le puedan quedar en el tintero, y también finalmente a Gabriela para que diga alguna cosa, alguna convocatoria o algún aspecto que ella estime que debió haber dicho en el curso de esta entrevista. Beto, por favor. Bueno, escuchándola a Gabriela, voy a decir que Novoa es súper democrático, por lo menos somete toda una línea represiva y de precarización a referéndums. Nuestro presidente lo ha llevado a través de un DNU, o sea, un decreto de necesidad de urgencia, sin ningún tipo de discusión. Quiere cambiar la superestructura que se construyó en 60, 70 años. O sea, que hay que decirle a Novoa que tenemos una consideración con él respecto de su espíritu democrático en el país. No, y saludarla a Gaby, un gusto siempre escucharla, mandarle un abrazo muy fuerte y lógicamente, siempre lo que decimos, estamos a disposición, Gabriela, estamos atentos a la situación que se está viviendo y más que nada por la situación de los compañeros que están detenidos, que están bajo esta situación que no puede ser naturalizada y sobre la cual no podemos tener apatía e indiferencia, sino volver a ratificar el compromiso de estar pendientes de cualquier situación y estar abierto a cualquier iniciativa que desde la organización o de las organizaciones de derechos humanos se quieran denunciar. El aporte medio chico, pero es un aporte en definitiva de poder difundir una situación cargada de crueldad, cargada de crueldad. Así que un abrazo grande y a las órdenes de ustedes. Gabriela. Muchas gracias, Beto. Claro que sí. O sea, primero que es muy grande realmente los espacios de solidaridad para nosotros, al menos hemos encontrado justamente en estos espacios, desde difundir información hasta quien te apapache, así sea la distancia, que parece poco, pero es un montón realmente. Y yo creo que una de las cosas frente a lo que tú mencionas, Beto, de la crueldad, es recuperar la ternura. Nosotros siempre nos valemos de la frase esta de la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y en efecto, o sea, para nosotros el poder recuperar la ternura frente a una sociedad brutalmente cruel, brutalmente individualista, es como también la forma de hacer revolución. O sea, al final de cuentas, para nosotros eso es bien importante. Igual de acá también ratificar el compromiso para con los compas y las compas de todo el mundo, pero principalmente de la región que están sufriendo situaciones como la nuestra, represión. Estos días el caso de la familia Villalba ha sido terriblemente doloroso. Yo, de hecho, en todo el tiempo que la conozco a Carmen, nunca la he visto tan golpeada como en estos días, y es porque realmente el Estado paraguayo y en complicidad con el Estado argentino e incluso con ACNUR, que no, que se ha mostrado la negativa a acompañar el proceso de dos, de tres personas que son refugiadas también, y la responsabilidad que había, me parece que ha sido súper doloroso, y creo que de alguna forma estos espacios, no tanto de difusión, de poder hablar, de poder exteriorizar, casi hacer catarsis, pero también encontrar como oídos, amigos, hermanos, de dónde agarrarnos y de dónde seguir peleando, es súper importante. Y nada, o sea, básicamente hacer un llamado justamente a tener esta solidaridad. Como les decía, nosotros tenemos el 9 de mayo nuestra audiencia de apelación. Vamos con toda la energía, con toda la predisposición a que vamos a salir libres, pero si no salimos, nuestro compromiso sigue latente, seguimos firmes en la lucha, seguimos construyendo desde las cárceles, desde afuera, y vamos a seguir peleando. Y les invitamos también a reflexionar un poco a quienes nos escuchan, qué es lo que pasa con las vidas de quienes vivimos en Ecuador, y no solo quienes están en las cárceles, que es gravísimo, porque además para nuestra constitución las personas privadas de libertad son un grupo de atención prioritaria.
pero además, ¿qué es lo que pasa con los jóvenes, con las mujeres en los barrios que están siendo violentadas todos los días por los militares? Y a reflexionar si de verdad queremos eso para nuestras vidas, si de verdad la forma de construir seguridad es esa, o si podemos exigir y construir espacios de inclusión en donde los jóvenes tengan posibilidades de vida. Yo siempre digo, quien da mano de obra gratis al narcotráfico y a las grandes pandillas son los mismos estados, cuando les cierran todas las otras posibilidades de tener una vida digna. Y entonces, para un muchacho que no puede ni estudiar en la secundaria, la oferta de un trabajo, entre comillas, de un ingreso para su familia, pues definitivamente es muy tentadora. Entonces, reflexionar eso, o sea, si de verdad la seguridad se construye a través de las armas o se construye a través de las garantías sociales, a través de la solidaridad y a través de encontrar una sociedad diferente, cargada de equidades y de ternura. Bueno, yo cumplo con ratificar lo expresado por Beto en este programa que en realidad es Mate al Rey, pero también es un programa de radio, de la radio Ernesto Che Guevara de Rosario, al mismo tiempo. Es un esfuerzo de producción binacional, podamos decirlo de alguna manera. Yo quiero sumarme, digamos, a la expresión de Aquí lo solidaridad. importante ya. Claro, quiero sumarme a la expresión de solidaridad con el movimiento guevarista Tierra y Libertad, con Gabriela, con Carlos, con Omar, cuya libertad demandamos y reclamamos, como lo hacemos también con la del conjunto de los presos políticos en América, en América del Sur. Quiero señalar también este lunes a las 8 de la mañana, hora de Chile, se va a hacer lectura del veredicto condenatorio o absolutorio respecto del dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Yaitul. Y los llamamos a todos los que nos están viendo, cuando nosotros salgamos, esperemos, digamos, que esto todavía esté pendiente. Y este fallo también va a ser muy importante, está muy vinculado a la situación que hemos estado hablando. Héctor va a ser condenado a 25 años, que es lo que reclama el gobierno, lo que reclama el Estado, lo que reclama el Ministerio Público, por delitos de opinión, formalmente, ley de seguridad interior del Estado, apología a la violencia. Vale decir, la condena, esta sería la condena más alta en la historia del sistema judicial chileno, y es también un rasgo inequívoco de aquellos que se observan tenebrosamente en la Argentina de manera más estentórea, como acostumbran los reos platenses a ser más estentóreos, de una manera más civilina, más cínica, pero no menos efectiva. En Chile se está haciendo lo mismo, se está construyendo un estado policial, y como lo vemos de manera escandalosa y de manera brutal en el Ecuador. Un gran abrazo, Beto, un gran e interminable abrazo, Gabriela. Estaremos atentos a lo que ocurra en Ecuador. Esperamos poder tener una reunión contigo y entrevistarte antes, en la víspera de lo que va a ser ese alegato el 9 de mayo, donde se verán las apelaciones de las causas que sigue el Estado ecuatoriano en persecución política respecto de estos compañeros. Muchas gracias, entonces, y encontrándome debidamente facultado, pongo término a las sesiones de este importante programa político. No será antes invitar a quienes no han visto a que se suscriban al canal, a que hagan clic a la campanita, a que revienten el botón de like y que comenten este programa en lo posible elogiosamente. Y si no puede ser elogiosamente, que lo hagan con la debida altura de miras, en el sentido de que las cosas que se han discutido acá no son verdades reveladas, sino que, muy por el contrario, son el insumo necesario del debate político de la izquierda de los trabajadores, de los cuales este programa Mate al Rey aspira a constituirse en una barricada. Y como dice Terminator, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Gabriela, y muchas gracias, Beto. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos, abrazo. Chau, un abrazo.